tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos al resumen de información correspondiente a esta hora de la noche, martes 20 de abril del 2021. Bueno, pues la mayoría de la información del día de hoy se centró en el proceso de vacunación a los profesores, tanto del ámbito oficial como de las instituciones particulares. En Tuxtla Gutiérrez fueron habilitados pues cuatro puntos, cuatro módulos de vacunación que van a atender a profesores de 20 o 21 municipios cercanos, ¿no? Ya les habíamos informado que uno fue en la Arena Cuesi, otro fue en la UNICACH, UNACH, Cuesi y el Tecnológico de Monterrey. Bueno, pues eso fue en un sentido. En el otro, pues también anduvieron por ahí los reporteros preguntándole a los profesores si después de la vacunación estarían dispuestos a regresar a clases presenciales, y la mayoría de ellos dijo pues que todavía hay que pensarle, ¿no? Sin embargo, las autoridades dicen que ya están preparando un plan piloto para regresar a las aulas después de que se termine la vacunación a los profesores del estado de Chiapas. Bueno, pues eso fue uno de los temas más importantes el día de hoy. Se reporta otro bloqueo carretero allá en el tramo Simojovel El Bosque. También le hablaremos de los incendios. Siguen ocurriendo incendios en distintas partes del estado de Chiapas y en los alrededores de Tuxtla Gutiérrez. Y finalmente, un hecho trágico: una niña de casi 3 años fue atropellada y muerta por un camión recolector de basura. Le platicaré los detalles en unos instantes. Los invito a que se quede con nosotros en este breve pero sustancioso resumen de información. Pues si quieren, empezamos con este tema de la vacunación. Desde las 8 de la mañana de este martes inició el proceso de vacunación contra el COVID-19 para maestros del estado de Chiapas. En Tuxtla Gutiérrez, les decíamos, fueron abiertos 4 puntos, 4 módulos para la aplicación de dicha dosis a maestros de escuelas públicas y privadas. Les recordamos que es la vacuna de la marca CanSino, que es de una sola aplicación. Y la mayoría de los profesores que hablaron el día de hoy, las imágenes que mostraron nuestros reporteros, nos habla de un proceso de vacunación más ordenado, más fluido, y los docentes salían más satisfechos. Estos 4 módulos están ubicados en el Tecnológico de Monterrey Campus Tuxtla, en las instalaciones de la UNICACH sobre el Libramiento Norte, el Centro de Convenciones Manuel Velasco Suárez de la UNACH y la Arena Cuesi, que está en el Libramiento Sur Poniente. Allí van a ser aplicadas entre 1,000 y 1,200 dosis por cada día en cada uno de sus módulos. Hay otros 19 centros de vacunación en distintos municipios chiapanecos en los que se espera vacunar a 121,000 personas que forman el sistema educativo en Chiapas. Hay alrededor de 80,000 o un poco más de 80,000 profesores, tanto del sistema estatal como del sistema federal del gobierno, los oficiales. Pero el resto, para alcanzar a las 121,000 personas, bueno, pues hay alrededor de 40,000 personas restantes que forman parte pues de las instituciones particulares, en primer lugar, y segundo lugar, del resto del personal de las escuelas, porque a las escuelas no solamente llegan maestros ni maestras, hay personal administrativo, ¿no? Hay personal de intendencia y seguramente algunos otros empleados
que realizan alguna actividad específica dentro de las propias escuelas. Así que van a inmunizar a todo el personal que labora en una escuela, aparte de los maestros, pues para que todos estén protegidos. Bueno, pues así estuvo este asunto. Precisamente el director general del IMSS, Zoé Robledo, y el secretario de Salud del Estado, José Manuel Cruz Castellanos, estuvieron precisamente en uno de estos puntos en la Arena Cuesi, para dar el banderazo de arranque de esta vacunación el día de hoy en el estado de Chiapas. El punto de arranque fue Tuxtla Gutiérrez, le digo. Y bueno, pues, ¿por qué le dan tanta importancia? Porque realmente es importante empezar a proteger contra el COVID-19 a todos los profesores del estado. Ya vamos camino al retorno a clases presenciales. Hay que se entienda bien, no estoy diciendo que ya deben regresar, vamos camino a eso. Este es uno de esos puntos de avance, ¿no? Más adelante, como le presentaré en la nota siguiente, pues ya se hablará de cuál es la estrategia que está haciendo el gobierno para pedirle a los maestros y a los padres de familia que ya van a regresar a clases presenciales. Pero eso será después y nos van a decir cómo, de qué manera, en qué zonas, si son las rurales o las urbanas, cuáles van a ser los protocolos de cuidado en las escuelas, en fin, todo eso. Pero de eso ya hablaremos después. El asunto es que le tenemos que informar, porque eso lo dice en un boletín la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, que ya están elaborando un plan piloto para regresar a clases presenciales en la entidad a mediados de mayo próximo. Le voy a corregir, la Secretaría de Educación, no es la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación de Chiapas informó que después del último día de aplicación de vacunas, se van a esperar 2 semanas más para que arranque el plan piloto de regreso presencial a clases, donde se conjunte la voluntad de los maestros y de los padres de familia, ya que aunado a la vacunación se continuará estrictamente con todo el protocolo de seguridad al interior de las escuelas y con una cantidad mínima de niñas y niños en las aulas. Añadió que la política que están implementando el gobierno federal y el estatal da un escenario próximo para poder volver a las aulas con la seguridad de que todo el personal al servicio de la educación esté vacunado y de esa manera buscar fortalecer los conocimientos, sobre todo de las y los estudiantes que van a cambiar de nivel educativo. Fíjense este dato, es muy importante. Dice, después del último día de vacunación de maestro, se van a esperar 2 semanas para que allí se arranque con el plan piloto de retorno a clases presenciales. ¿Por qué es importante este dato? Porque la vacunación planeada por el gobierno es del 20 al 27 de abril. Si el 27 de abril termina la vacunación, pues empiécenle a contar 2 semanas después, pues va a ser más o menos a mediados de mayo, por no decir por ahí del 10. Supongamos a mediados de mayo que ya estarían poniendo en marcha un plan piloto de regreso a clases presenciales, según lo que está diciendo la Secretaría de Educación. Esa es la fuente oficial. Y si es la fuente oficial, pues hay que creerle, ¿no? También adelante dice algo muy importante, no lo olvidemos, que va a ser con el consenso de los padres de familia. Dice que se conjunte la voluntad de los maestros y de los padres de familia. Eso es importante también. Van a platicar con los maestros y van a platicar con los padres de familia, y una vez que lleguen a un acuerdo, que estén satisfechos los profesores y los padres de familia con el plan que les presente el gobierno, pues ya van a empezar a regresar a clases. Se habla de un plan piloto. Ya nos dirán en qué va a consistir ese plan piloto. Suponemos que van a ser pocas escuelas para que vayan ensayando, ¿verdad? Pues hay que tomarlo con todas las reservas del caso, porque me he encontrado con opiniones muy contrarias. Algunos que están de acuerdo en que ya empiecen a regresar a clases presenciales
los niños, adolescentes y jóvenes, y algunos que están en contra. Hay que escuchar a las dos posturas, ¿verdad? Y de eso ya nos estaremos enterando más adelante. Bien, pasemos a otra información. Hubo un bloqueo en el tramo carretero Simón Jovel El Bosque. Resulta que a mi compañero Silvano Bautista, unos manifestantes le entregaron un documento en el que están denunciando a la alcaldesa de Simón Jovel, Viridiana Hernández, porque está condicionando el apoyo oficial para que voten a favor de Gilberto Martínez Andrade, que es su pareja sentimental y quien está participando como candidato a sucederla en el cargo. Los manifestantes señalaron que desde hace varios meses han estado pidiendo a las autoridades municipales paquetes de mejoramiento de viviendas dignas, pero que la citada alcaldesa los ha traído de mentira en mentira. Se llama Viridiana Hernández. Apuntaron que esta señora se ha negado tajantemente a liberar los recursos de las viviendas, que ascienden a más de 800 mil pesos, y que ha estado condicionando la entrega de apoyos oficiales y los del Copladén, y que en algún momento ya les dijo que sí les va a entregar esos apoyos, pero que a cambio voten a favor de su pareja Gilberto Martínez Andrade, quien es candidato a la presidencia municipal en ese mismo lugar, a sucederla en el cargo. Ahí la dejamos. Ahí tendrían que intervenir otras autoridades, porque estar condicionando el voto a cambio de programas oficiales es un delito. Y es un delito grave, ¿eh? Según fueron modificadas las reglas por esta administración del gobierno federal del presidente López Obrador. Ahí la dejamos, pues. Bien, en otra información, nuestro director general Ahmed Samayoa entrevistó el día de hoy a Fabiola Isabel Sánchez Gómez, quien es candidata del partido Encuentro Solidario a diputada federal por el segundo distrito electoral con cabecera en Bochil. Isabel Sánchez dijo tener muy claro que en sus gestiones como legisladora federal estará en forma prioritaria la protección de las familias, pero también habló de los problemas más sensibles de los 19 municipios que conforman ese distrito, y tiene que ver con la inseguridad. Dice que es un asunto toral principal que debe atenderse, porque no se puede permitir que las nuevas generaciones crezcan en un clima de violencia. Vamos a escuchar parte de esta entrevista. Pues lo primero que sería educación y salud, hay que ponerle muchísima prioridad en eso. Es nuestros primeros objetivos que queremos. Oiga, usted va a caminar, son 19 municipios lo que conforman el segundo distrito. ¿Ya tiene una percepción de los ciudadanos? ¿Qué es lo que debe usted también continuar planteando en la Cámara de Diputados? Así es, me ha tocado trabajar muy cercano. Conozco varias zonas ya, entonces he caminado, tengo muchísimos años caminando en estas zonas. Yo sé, ya sé más o menos cuáles son sus necesidades. Soy salida de aquí, así que ya conocemos. Muy bien, dígame, es el municipio de Jitotol. Hoy estaba escuchando en el evento de las lenguas que se hablan. ¿Usted cuál domina? Domino el tzotzil y el tzeltal. Ah, muy bien. Oiga, ¿y qué pasaría en las comunidades si no son favorecidas con el voto por el PES, si no es tomado en cuenta una propuesta indígena? Seguiríamos trabajando. Nunca hay que dejar de luchar, hay que seguir luchando día a día para la gente. Bien, pasamos a otros asuntos. Hubo un repentino traslado de una cárcel a otra de mujeres reclusas allá en Tapachula. Resulta que de madrugada y bajo un fuerte dispositivo de seguridad compuesto por más de 50 elementos de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública y custodios del penal femenino número 4 de Chiapas, ubicado en Tapachula, alrededor de 55 mujeres fueron cambiadas a otra cárcel femenil. Operativo fue a eso de las 4 de la madrugada.
Los custodios informaron que ese penal ya está en malas condiciones y que por eso estas reclusas fueron trasladadas al penal de mujeres edificado a un costado de la cárcel de menores. Personal de apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos confirmó que las bardas de esa cárcel están muy frágiles, están en condiciones malas y se temía que les cayeran encima de las internas. Bueno, pues por ahí vimos una imagen en donde efectivamente se observan las paredes de esa cárcel ya bastante deterioradas. Y bien, pues continúan los incendios de pastizales. Le hemos informado que hay uno muy preocupante, hay uno muy grave que se está registrando en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, aquí en las cercanías de Tuxtla Gutiérrez, que ya fue reforzado su sofocamiento con un helicóptero de la Secretaría de Marina Armada de México, que se sumó a las labores que realizan brigadistas de protección civil. Bueno, ese es uno, pero hay otro. El día de hoy hubo un incendio de pastizales alrededor de Tuxtla Gutiérrez, como se han presentado varios en las recientes semanas. Este siniestro que empezó en el área norte poniente de Tuxtla Gutiérrez, en la salida hacia San Fernando, se fue avivando cada vez más porque habían corrientes de aire fuertes, se extendió y amenazaba con quemar a una vivienda que se encontraba por allí cerca, pero al final llegaron los bomberos para sofocarlo. Según los reportes de nuestro reportero, pues los bomberos se tardaron un poco en llegar, no sé si les avisaron tarde o qué fue lo que pasó, pero pues se veía preocupante que se extendiera más este incendio. Repito, que ocurrió, incendio de pastizales, ocurrió en la zona norte poniente de Tuxtla Gutiérrez, en los alrededores o inmediaciones de la salida de Tuxtla Gutiérrez hacia San Fernando. Bueno, estamos pues en época de secas, quizá en la época pico, donde se están registrando las más altas temperaturas en distintas partes del estado y de la República Mexicana. No en todos lados, pero en algunos lugares sí, en algunos otros ya está lloviendo, pero pues por esta zona parece ser que todavía nos tendremos que esperar allá por la mitad de mayo para que pueda llover, pueda bajar el calor y también disminuyan los riesgos de que sigan ocurriendo esos incendios, ¿verdad? Vamos a terminar con una nota muy lamentable. Una pequeña de 2 años y 10 meses de edad, de nombre Fernanda, se atravesó sobre una calle en los momentos en que circulaba un camión recolector de basura, cuyo chofer no alcanzó a verla, la atropelló y esta niña murió en forma instantánea. Ese hecho fatal ocurrió en la comunidad Nuevo Naranjo del municipio de Tecpatán, hasta donde el referido camión había llegado para recolectar los desechos de esa localidad. El conductor, llamado Efrén, fue detenido por la policía, pero sus familiares e incluso usuarios de redes sociales estuvieron pidiendo su liberación tras argumentar que él no había tenido la culpa del percance. Aquí, de nuevo, la reflexión: hay que tener mucho cuidado con los menores de edad, ¿verdad? Son muy inquietos y pues hay que cuidarlos, protegerlos, estar atentos de ellos para que no se estén acercando a lugares que representen un riesgo para su integridad física o riesgos de fallecimiento, como en este caso, ¿no? No deben cruzarse jamás las calles en ningún lado sin la ayuda de una persona adulta. Pero pues ahí la dejamos este asunto. Muchas gracias a Fabiola Yarali, doña Sari Castellanos, Cesarín Arcos, Yesenia Ruedas, Ali Muñoz, Estrella Cortázar, Teresa Mendoza, Rubén Guillén Toalá, por sus mensajes en Ultimátum MX relativos a la información que nosotros les presentamos a esta hora.
Pues así terminamos este resumen de información. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Hasta mañana. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.